Amigas, amigos de Ultimátum Digital, buenas tardes. Estamos en la entrevista y está con nosotros en el estudio Tony Guillén. Buenas tardes, pues buenas tardes. Nuestro querido amigo y hermano Marco Antonio Orozco Suárez. Él es director del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Pero en este momento recuerdo la última vez que estuvo en nuestro estudio, nuestro querido hermano. Estuvo acompañado, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Ahmed, Tony, muchas gracias. Buenas tardes, qué gusto verte. Pues algo de nostalgia porque estuvo con nuestro querido maestro José Luis Castro. Fue la última entrevista, la última charla que tuvimos acá. Y quiero comentarles, pues, amigas, amigos de Ultimátum, cuando me enteré de la fatal noticia del deceso de nuestro querido cronista, el maestro, el gran maestro José Luis Castro, quien me confirma esa noticia, es justamente nuestro invitado de esta tarde, Marco Antonio. No se supera, maestro. Así es, no, realmente fue un golpe muy, muy fuerte, ¿no? Para todos los que lo conocimos, los que tratamos con él directamente, y pues para todo el mundo cultural, ¿no? El mundo de Tuxtla, de Chiapas, pues fue muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque pues es muy repentino, ¿no? Estábamos pendientes de la salud de él y decían, ahí va, está estable. Y de repente, es una enfermedad muy, muy fea, ¿no? Porque de repente, pues, te puede salvar, de repente, ¿no? Y eso fue lo que desafortunadamente sucedió, ¿no? Sí, ¿no? Pues los cronistas, los poetas, todos los que ocupan del arte, de la cultura, pues sí, en el luto, porque la verdad es un vacío y es un dolor muy fuerte. A quienes aprendimos a querer al maestro José Luis, un hombre muy generoso, tan humilde, Tony, la verdad es que yo sí reconozco mucho la semilla que sembró en Ultimátum, sembró esa semilla, la abonó, la cultivó. Y pues Crónicas de mi ciudad es a iniciativa, coincidimos ahí y ahí estuvo. Una persona muy generosa, siempre dispuesta a compartir información, siempre dispuesta a apoyar, daba cursos, talleres para poder seguir realizando la crónica, ¿no? Entonces creo que todos lo sentimos mucho. Y él inició el trabajo sistemático de la crónica en Tuxtla. Entonces prácticamente todos los días se lo publicaba, todos los días estaba investigando. Entonces muy difícil, deja un vacío, muy fuerte, muy grande, ¿no? Bueno, pues vamos a platicar con nuestro invitado esta tarde y vamos a hablar de la cultura, la política cultural, qué se está haciendo, mi querido maestro Marco Antonio, qué se está haciendo y el enfoque que se esté dando ahora. Los tiempos son diferentes a partir de la pandemia. ¿Cómo estamos en esta pandemia? Sí, mira, creo que eso es muy importante aclarar, ¿no? Cuando uno está en un cargo público, entonces la promoción, la difusión del arte y la cultura tiene que estar de acuerdo al desarrollo municipal, pues, hacia donde van las otras áreas. No es un área, digamos, distinta, aunque como artista si hay libertad y todo esto, pero como funcionario público, la política cultural debe enfocarse hacia el desarrollo municipal. En este sentido, como un eje transversal de sectores como la educación, el turismo, la economía, la convivencia social, el desarrollo social, la inclusión, la equidad de género, todas esas partes de las políticas públicas deben estar integrados en un programa cultural. Y es así como nosotros trabajamos. Todos nuestros programas tienen un sentido, digamos, que no son ocurrencias, sino van con un enfoque hacia las demás áreas, ¿no? Y tenemos tres ejes. Uno que es el desarrollo cultural municipal, en donde cabe todas las expresiones artísticas y culturales. La otra es el tema de la infraestructura cultural, que pues estaba muy descuidado y que se ha ido avanzando, ¿no? Y la otra es el fomento de las tradiciones y costumbres como parte de nuestra identidad. Y en esos tres ejes nos movemos, ¿no? Sí, claro. Entonces, y hemos avanzado afortunadamente
en cada uno de estos pilares, aunque ahora con la pandemia nos ha limitado un poco, pero nos ha abierto otras expectativas, que es a través de la cuestión de las redes sociales, en donde los alcances son infinitos, ¿no? Hemos traspasado fronteras y eso nos ha permitido avanzar, ¿no? Entonces, en cada una de estas políticas pues estamos trabajando. Te comento, por ejemplo, tenemos 14 bibliotecas públicas municipales en el largo del municipio. Lo que hicimos primero pues fue reorganizar al personal, que realmente los que estuvieran ahí les gustara el fomento de la cultura, y los capacitamos también para que den ese servicio. Claro. La cuestión de tener bien organizado el material, la infraestructura, que se pintaron todas las bibliotecas, se rehabilitaron los techos, el mobiliario. Sí, ahora estamos en la fase ya de poder esperar un programa federal para el equipamiento, para tener este equipo de cómputo, ¿no? Igual el Museo de la Marimba también, que lo hemos rehabilitado. La Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero también se rehabilitó. Abrimos la Casa de la Cultura de Terán, que era una demanda ahí muy fuerte, donde era antes el Palacio Municipal, ahora es una Casa de la Cultura muy, muy bonita. Un centro cultural en San Roque, un centro cultural en la 24 de junio, la Calzada de las Personas Ilustres también se activó, el Parque La Marimba, bueno, también ahorita no hay audiciones por lo mismo de la pandemia, y en general en todos los espacios públicos, en los parques, bien, primero es la fase de rescatar el parque, iluminación, seguridad, jardinería, la infraestructura, y luego la activación para que la comunidad de ese barrio pues lo haga suyo, ¿no? Sí, y entonces ese ha sido una de los ejes en cuanto a infraestructura. Y así también, por ejemplo, tradiciones y costumbres, hicimos un festival muy importante, el primer festival cultural del mundo Soque, el Meque. Okay. Esto se hizo en el 2019 en el Parque Central. Tuvimos tres escenarios con diferentes, al mismo tiempo habían danzas folclóricas, artesanías, talleres artísticos, llenamos todo, los dos parques, el Parque Central y el de San Marcos. Y ya en el año pasado tuvo que ser virtual, pero llegamos a mucha gente. Incluso nos invitaron de Guadalajara, hicimos una extensión allá de este programa de Cultura Soque. Esto puede llegar en unos años más a convertirse en algo como la Galaguetza, porque tenemos todo, tenemos riqueza cultural, en danzas, en artesanías, en todo, ¿no? Es cuestión de seguir impulsándolo, ¿no? Pero, ¿y los eventos tradicionales a partir de la pandemia, lanzarlos a la fase virtual, creo que se detonaron más, lejos de disminuirse en el interés de la gente? Claro, esa fue una de las estrategias. El 28 de agosto, perdón, de marzo del año pasado, cuando ya nos fuimos prácticamente a cuarentena, decidimos implementar un programa que se llamó Itag en Línea, uh-huh, específicamente para eso. Y entonces, aquí nos integramos a la estrategia de quédate en casa, ¿no? Claro. Quédate en casa pues para disfrutar diversas actividades culturales, y teníamos una gran variedad. Es para niños, para artistas, para jóvenes, para de la tercera edad. Prácticamente lo que se hacía en el Parque de la Marimba lo trasladamos a nivel virtual. Sí, sí, y entonces teníamos públicos para todo. Y llegamos a tener, ahorita ya llevamos más de 28 mil seguidores. Y hemos tenido más de 5 millones de personas alcanzadas en un año. Y de distintos países. Entonces se ha dado a conocer Tuxtla como una plataforma cultural y pues turística también, ¿no? Porque pues mucha gente sabe de la existencia de Tuxtla a través de los programas que hemos realizado, y estamos aprendiendo, bueno, aprendimos pues, porque todo el personal que trabaja ahí tuvo que reconvertir su programa operativo anual. Sí. Vamos a hacerlo a virtual, ¿no? Sí, claro. Y entonces y les dije a los marimbistas, bueno, vamos a hacer un curso, un taller de marimba. No sé, ¿cómo? No sabemos, no sabemos usar. Pues ustedes vean, investiguen, y aquí vamos a asesorarnos. Y después dice un maestro, es que no se puede.
¿Por qué? Porque cada quien debe tener marimba en su casa. Ah, tienen razón. Bueno, entonces vamos a hacer un taller de conociendo y aprendiendo de la marimba. Entonces fue un taller más bien de apreciación, ¿no? Para conocer la marimba. Entonces, así, ¿no? En cada área. Taller de canto virtual, por ejemplo, que tiene esta Jacinta Fuentes. Antes lo daba presencial. Ahora ya lo da virtual y tiene alumnos de México, de Villahermosa, de Monterrey, sí, de Oaxaca. Entonces, se ha ampliado mucho, ¿no? Claro. Maricano en Fábrega, sus cursos que da de artes plásticas y todo también. Entonces, es una plataforma muy importante con los talleres, porque directamente en casa, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Sí, háblanos un poco del rescate de estos espacios de infraestructura que estaban abandonados, porque esos finalmente son los que conectan, independientemente de la pandemia, pero sí era importante fortalecer los espacios de actividades culturales. Sí, mira, por ejemplo, San Roque es un espacio que no lo ocupaban, estaba ahí como una bodega y todo esto. Entonces, ¿qué hicimos primero? Pues poner una biblioteca ahí, la Biblioteca Braulio Sánchez, y al lado un pequeño centro cultural, y a partir de ahí irradiar las actividades culturales. Lo mismo sucedía en la 24 de junio en el Parque Rosario Castellanos, estaba abandonado, entonces lo rescatamos, lo rehabilitamos, ahorita ya es una biblioteca, y todo el parque se pueden hacer actividades culturales, tiene un kiosco, tiene varias, está la estatua de Rosario Castellanos. Y en Terán, pues era una casa ya antigua, ¿no? Fue la presidencia municipal y estaba totalmente abandonada. Ahorita podemos visitarlo y hay una exposición de fotografías antiguas. Se han hecho algunas actividades, como permite la pandemia. Y está el parque, en donde hay una extensión donde pues va a haber talleres de danzón, de danzas folclóricas. Reparamos unas marimbas que estaban ahí abandonadas, ya se iban a dar de baja. Dijimos, no, a ver, conseguimos un maestro Blechuber, heredero de nuestro, los arregló, cuatro marimbas, esas las vamos a llevar a Terán para reiniciar nuevamente los talleres, porque se ha perdido la tradición. Antes todo el mundo decía, marimba, Terán, y uno va ahora, pues ya prácticamente vamos a tratar de otra vez volver a retomar y tiene que ser a través de talleres, ¿no? Para que los jóvenes y niños puedan hacerlo. Permítame leer los comentarios de nuestros seguidores. José Natarén Aquino, felicidades maestro Marco Orozco por su compromiso con la promoción y difusión cultural en beneficio de nuestra ciudad de Tuxtla Gutiérrez. José Natarén dice, siempre recordaremos a ese hombre excepcional que tanto nos enseñó, y se refiere al maestro José Luis Castro. Carlos Esponda, recordamos con aprecio al maestro José Luis Castro Aguilar. Pilar Burelo, excelente ser humano, el maestro José Luis Castro, muy, muy, muy apreciado, nuestro querido maestro Pilar Burelo. Maestro Marco Orozco, gran labor de usted en el Instituto de Tuxtleco de Artes y Cultura de la capital chiapaneca. José Raúl González, bendiciones y adelante, maestro Marco. ¿Qué más tenemos aquí? José Luis Valdés González, felicidades maestro por el gran trabajo que hace todo el equipo. Pues saludos, nos está viendo Socorro Trejo, pues un gran un reconocimiento a su trabajo también. Erika Ortiz, excelente y felicidades maestro Marcos por su gran labor. Susana Zúñiga, un gran equipo, el resultado, grandes trabajos en beneficio de la cultura. Excelente, felicidades por su gran labor, maestro, dice Mari Camacho. Lidia Palacios, bendiciones, maestro, siempre comprometido con la cultura. Muchos saludos. Gracias a todos. Manu Jiménez, gran trabajo del maestro Orozco. Pues Socorro dice, excelente labor al frente del ITAC, maestro Marco Antonio. Fabiola Díaz, muy interesante los cursos que brinda el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Y bueno, pues muchos comentarios. Marta Pérez, José Luis Castro, un gran cronista y bella persona, creo que todos coincidimos en lo que nos dice esta comunicación de Marta Pérez. Hay otro programa que quisiera mencionar, que es el de cultura comunitaria. Vamos a los barrios y con los chavos
se empieza a hacer un proceso de autogestión, ¿no? Que es lo que quieren hacer y todo. Ha pegado mucho el grafiti. Entonces se han hecho murales aquí en Barrio Santo Domingo. Se trabajó un mural en Real del Bosque, el problema del agua. Entonces, que siempre era un problema con los niños, se pintó un mural sobre el agua, en la bienestar social, cómo cuidar sus parques, en fin. Tenemos ahí el maestro Manuel Jiménez, que es especialista en eso. Él estuvo en Medellín, en Colombia. Entonces, él va a los barrios, junta a la banda, como dice, bueno, vamos a hacer eso. Y entonces se van apropiando de esos espacios, ¿no? Entonces, eso es parte de la cohesión social, parte de también se tiene que dar. Y ahora, por ejemplo, lo que hicimos en la Avenida Central, es un proyecto que lo trabajamos con el maestro José Luis Castro, que es rescatar el centro histórico antiguo simbólicamente. ¿Cómo? A través de los artistas urbanos que pintaron las cortinas de los comercios con imágenes y edificios que ya Tuxtla perdió. Si ustedes van por la calle, por la Avenida Central, en la noche, ya hay 30 cortinas pintadas. Eso va a tener un código QR, uno va a llegar con su teléfono y se va a una base y dice, aquí esta fue la antigua presidencia municipal, este fue el antiguo palacio de gobierno, es un rescate. Y hay proyectos para seguir avanzando hacia el Parque La Marimba y esto, ¿no? También otro proyecto que estamos continuando con todo el trabajo que estábamos realizando con él, es en el Consejo de Patrimonio para la Conservación de los edificios construidos, patrimonio arquitectónico, ya hay 11 edificios que ya tienen protección municipal, que ya no los pueden tirar, ¿no? Y de eso se va a poner una placa precisamente. Y otro también, en donde nacieron, por ejemplo, nació Joaquín Miguel Gutiérrez, Heraclio Cepeda, Domingo Chanona, o donde vivieron, ¿no? En Ocancino, vamos a poner una placa. Y María Félix, sabían que vivió aquí en Tuxtla, ¿no? Entonces, nada más que ya no está la casa, está en medio del parque ahorita, vamos a tener que poner ahí un... Y eso es algo atractivo turístico. Entonces, poco a poco se va transformando la ciudad en ese sentido, ¿no? Otro programa también importante es el de la coordinación de Cultura Soque. Cuando nosotros recibimos la administración, el Museo Soque estaba cerrado. De hecho, sigue cerrado porque se dañó con el sismo y ya es muy difícil, hay que volverlo a reconstruir prácticamente. Y ahorita pues no ha habido recursos para hacerlo. Pero inmediatamente dijimos, bueno, es que la cultura no está en un museo, la cultura está viva, ¿no? En las calles. Se creó la coordinación de Cultura Soque y ha tenido mucho avance, se ha rescatado el bordado, la gastronomía, la lengua soque. Hay muchachos ahorita en la UNACH que están haciendo un software para aprender soque en computador, y todo eso lo estamos impulsando. Y lo primero que hicimos también fue acercarnos a la mayordomía soque. Había un rompimiento entre la autoridad constitucional y la autoridad tradicional por un problema de hace 20 años. Y afortunadamente ahora los son jóvenes, el primer albacea es un historiador y ya tiene otra visión. Entonces, bueno, no tiene caso, ese problema sucedió hace 20 años. Ahorita el presidente Carlos Morales quiere apoyar. Y entonces se hizo ese, y estamos trabajando conjuntamente con ellos, con todo respeto a sus tradiciones, sus costumbres, y apoyándose en lo que se pueda. Básico, ¿no? Tener el apoyo del gobierno municipal, en este caso de Carlos Morales Vázquez. Claro. Ha estado trabajando en distintas actividades. Claro, y otra cosa también, mira, eso ya puedo jactar que fue una creación propia, ¿no? Sí. Acuñar el término del mundo soque, porque al igual que hay un mundo maya, también hay un soque y un mundo de los Chiapas, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Que veíamos manifestaciones soques en distintos municipios desarticuladas, sin un pasado histórico, ese eslabonamiento que se había roto por la imposición de las culturas. La cultura hegemónica, ¿no? En la época de la colonia rompieron con el pasado y, dejaron que la ceiba perdiera sus raíces, ¿no? Entonces, y hay estudios antropológicos, arqueológicos, que tenemos que eslabonarlos, porque los soques vienen desde Guatemala, el Soconusco, toda la zona costa, parte centro de Chiapas,
Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Y todo ese es el mundo que hay que rescatar. Entonces el concepto de mundo es lo que te permite integrar, ¿no? Integrar y valorar esa gran cultura, ¿no? Que algunos dicen que es la cultura maya, pero bueno. Entonces, pues hay mucho que hacer en materia. Claro, por supuesto. Sí. Marco, yo te conozco de años, eres un gran promotor, entusiasta, inquieto de la promoción cultural, no solo en Tuxtla, sino en otros lugares. ¿Tú ves con la dirigencia del alcalde Carlos Morales Vázquez un antes y un después en las actividades culturales? Sí, claro. Claro, afortunadamente el presidente nos ha dejado hacer, hacer mucho lo que se ha planteado. Él impulsa todo lo que tenemos. Obviamente hace falta bastante por hacer, pero vamos avanzando acorde como como son las necesidades, ¿no? Entonces y hay propuestas, pues, que Tuxtla debe seguir en cuanto, por ejemplo, cosas que están pendientes, ¿no? El Museo de la Ciudad, por ejemplo, rehabilitarlo, la cuestión de un centro cultural en la Avenida Central, el Museo de la Marimba, cosas que tienen que ir avanzando. Y el concepto de centros culturales comunitarios también es muy importante, porque son centros en donde pueden llegar los jóvenes de la colonia a hacer sus actividades culturales, ¿no? ¿Sí? No estamos hablando de grandes inversiones, de elefantes blancos, sino de que lo que tenemos actualmente, rescatarlo, ¿no? Que eso es lo principal. Porque, ¿qué es lo que se hace? Bueno, muchos hacen, bueno, llegamos y hacemos un... No, hay que operarlo, ¿no? Hay que, lo que tenemos, rescatarlo y echarlo a andar. Y la cultura no está en un edificio, como bien decía, está en la vida cotidiana, ¿no? De todos, y eso es lo que hay que impulsar, y afortunadamente, pues, se ha hecho. Hicimos el Festival Cultural Tuxtlán también, eso se hace en agosto. Cuando se celebra un aniversario más de que Tuxtla se convirtió en capital. Ese está más dirigido a jóvenes, ¿no? Y se ha realizado en el Parque Central, en la Calzada de las Personas Ilustres, en fin, toda una gran actividad cultural que se tiene que fomentar, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, mi querido maestro Tony Guillén, estamos auspiciando. Yo quiero agradecerle al maestro Marco Antonio Escozar en el ánimo de cultivar, de decir lo que nos dejó en ultimátum el maestro José Luis Castro. Vamos a tener una reunión mañana. Nos puede comentar quiénes van a estar con nosotros. Lo que pretendemos es impulsar justamente un medio de comunicación que debemos estar comprometidos, sí, con las noticias, con la crítica, pero con la cultura no debemos descuidarla, y se ha descuidado de gran manera. Sí. Pues primeramente yo quiero agradecerles por esa iniciativa, porque se necesitan espacios para la difusión, claro, cultural, ¿no? El periodismo cultural actualmente está atravesando, por como todo el periodismo, ¿no?, por la cuestión de la pandemia. Pues se ha limitado un poco, ¿no? Pero esto abre un espacio para que se pueda se puedan hacer nuevos proyectos, ¿no? Y sobre todo que está pensado precisamente en continuar el trabajo del gran maestro José Luis Castro, ¿no? Entonces, cuando yo le platiqué a algunas personas que van a llegar, escritores, poetas, cronistas, artistas plásticos, les pareció muy interesante la idea, un buen proyecto. Y pues esperamos que ahí surjan muchas cosas más, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? Yo no sé de tiempo. Adelante. Hay algunas actividades que ya estamos. Por ejemplo, hoy tenemos el homenaje a, no sé si hay un cartelito por ahí, el homenaje al doctor Renó Cancino Casahondo. Ah, qué bien. ¿Sí? Sí. Entonces está haciendo en forma virtual y hay varias actividades, ¿no? Mañana y pasado es el tradicional Feria Gastronómica de la Flor de Cuchunú. Esa se hace desde hace 33 años. Vamos. Lo que hizo el artista plástico y gran cocinero es David Rodríguez Patín. Pero aquí yo quiero hacer énfasis en una cosa. Desde hace 33 años se hacen las ferias. Ahora es virtual, pero se han hecho siempre presenciales. Llegan chefs,
llegan escuelas, llegan comideras tradicionales, toda una gran feria. Pero hace falta dar el siguiente paso, que es la comercialización, ¿no? Porque es una flor que tiene muchas propiedades nutritivas, tiene la misma textura de la carne. Entonces sería muy bueno que se la apropiaran los restaurantes, si uno llegara con de quesadillas de flor de calabaza, de nopales, de la industria del nopal es una industria muy grande. Bien puede hacerse una industria de la flor de cuchunú, lo que se le llama economía naranja, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces que uno llegue y exista todo este tipo de... Hay lasaña, hay pizza, de todo hace. Entonces ahí tenemos que aprovechar. Y ahí sería una fuente de empleo para muchas personas, ¿no? Y eso es lo que estamos... Es mañana y pasado. Y ahora pueden las cocinas tradicionales ya... los apoyamos a través de la página de Tuxtla Cultural para que vendan sus productos directamente, hacen sus pedidos, se los piden a ellos, los mandan por mandaditos. Hace unas semanas fue la feria del tamal y vendieron pero muy bien. Entonces excelente. Sin salir de casa ustedes pueden pedir con las cocineras y se los llevan a su casa. Gran variedad de productos. En Tuxtla Cultural están los carteles, su nombre, su teléfono y los productos que ofrece. Entonces, también estamos por hacer el día 16, 17 y 18 el tercer Festival Municipal de las Artes Plásticas, en donde pues apoyamos a tanto artistas consagrados como a emergentes, ¿no? Y este año se lo vamos a dedicar al maestro Luis Salaminos Guerrero. Y así hay varias actividades, ¿no? Los homenajes a Heraclio Cepeda, a Jaime Sabines, que ahora lo estamos haciendo en coordinación con el Instituto Nacional de Bellas Artes. Ellos buscan una persona de México y nosotros una persona de acá, y entonces le damos difusión nacional. En fin, yo les recomiendo que accesen a la página de Tuxtla Cultural, en donde van a encontrar una serie de actividades que se están realizando, ¿no? Pues muy bien, amigas y amigas, esta fue la entrevista con el gran maestro Marco Antonio Orozco Suárez, director general del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura. Muchas gracias. No, muchas gracias. A dar seguimiento. Así es, claro que sí, muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Con el mejor ánimo de la difusión. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho.